Buenas nochecitas a todos, saludos, bienvenidos a una noche más de Mario Carritos con Stitch. Edgar Martínez, gracias por ese saludo y por ser el primero, señores. Edgar, ¿cómo andas? Bajen a agradecer los likes primero. Carlos Maldonado, gracias por esa reacción. Carlos Maldonado, gracias por esas compartidas. Gina Paola, gracias por esas compartidas. Karen Lisette, gracias por esa reacción al stream, bienvenida. Edgar, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Saludos, saludos. ¿Qué vas? Buen Stitch. ¿Qué pasó, mi Edgar? ¿Cómo andas? Saluditos para ti. ¿Qué tal tu dominguito? Buenas noches. Primera te ganaron, Gina Paola. Guau, 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 guau. Pero casi, casi primera, casi primera. Primer mujer, eso sí. Primera mujer, eso sí. Carlos Maldonado, saludos, ¿cómo andas? José Baltazar, saludos, saludos, ¿cómo andas? Bienvenido, bienvenido. Apaga, güey. Ah, aquí no es. Karen Lisette, buenas noches. Gina Paola, baila, baila, baila. Flamenco. Por fin veo una parte del intro. Nambres. Saludos, Stitchy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Karen, cómo andas? Bienvenida, ¿cómo está tu dominguito? ¿Todo bien o qué? Buena tarde, ¿qué onda, Josué? ¿Cómo andas? ¿Todo chido o qué? Aña, se acabó muy rápido. ¿Cómo crees que se acabó muy rápido? Estábamos empezando. Saluditos y buenas noches. Saluditos, Gina, ¿cómo andas? Dani Zacarías. ¿Qué anda perdido? ¿Qué perro? ¿Cómo andas? Karen Lisette, gracias por esa reacción. Gabriel de Marqui, gracias por esa reacción. Edgar Martínez, gracias por esa reacción al stream. Dani Zacarías, gracias por esa reacción. Alex Osorio, muchísimas gracias por esa reacción y por esa compartida. Noé Zárate, saludos y gracias por esa compartida. ¿Cómo andas, perro? ¿Cómo andas, mi Dani Zacarías? ¿Qué onda, perdido? Aquí ando. Siempre llego tarde, sorry. No te preocupes, ahí está bien. ¿Cuál tarde? Estamos empezando. Vamos a voy a ir a jugar con el buen Misty. Sí, déjenme buscar su Discord, pero ya debe estar jugando. Aquí está el Capitán Fail, vamos a entrar con él. Vamos a entrar con el buen Capitán Fail. Quien quiera entrar, vamos a estar jugando. Bueno, pueden seguirme a mí. Y pueden entrar. Ay, no sé si es mi internet o el tuyo. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Gina? Aquí no veo ningún problema de FPS ni nada, ¿eh? No sé qué esté pasando, si se te esté lagueando. ¡O qué show! Gabriel de Marqui, saludos, Stitch. Saludos, Gabriel, ¿cómo andas? Buena nochecita. ¿Cómo te va en tu dominguito? Saludos, saludos. William Agudelo, ¿qué huele, Stitch? ¿Cómo vamos, bro? Bien, ¿y tú? ¿Qué onda? ¿Cómo andas, mi Will? ¿Todo bien o qué? Stitch CTM, también para ti, mi querido Héctor Emilio. ¿Cómo andas? Bienvenido, saludos, buenas noches. Olis, ¿cómo sigues, Karen Lisette? Ahí te hablan, Karen Lisette. William, gracias por esa reacción al stream y por esa compartida. Will, muchísimas gracias. Braulio JL, gracias por esa reacción, mi querido Brájulo. Team Limón forever and ever, of course, my friend. Team Limón forever and ever. Toda la vida los limones saben ricos, claro que sí. Y se acompañan prácticamente con todo, con verduras, con fruta, en agua, con muchas cosas se le puede poner limón, claro que sí. Entonces soy yo, ya sé, tienes internet de la NASA, no el internet de los pobres. Cálmate, ojalá tuviera internet de la NASA, nada que ver. No, es que creo que por ahí Facebook luego tiene ahí algunos tipos de bugs. Entonces, ahí luego se ve como cortado el stream y todo, pero no sé qué show. A saber qué nos dice el buen Mysticis. Paso a saludarte, bro. Me toca ir a chambear en el turno nocturno. ¡Ah, pirro! Espero que te acepten en tu entrevista, güey. Muchas gracias, güey. Mañana la tenemos. Esperemos que nos vaya bien. Gracias, Dios, gracias. Yo creo que nos va a ir bien. Vas a ver. Estoy completamente seguro que hay experiencia y podemos lograr el puesto. ¡No estoy tocándote! ¡No estás tocándome!
Darío Chacaroto, gracias por esa reacción al stream. Darío Nolasco, gracias, Chaca. ¿Qué onda, amigo? Ya llegué a banear. Date, 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 perro. ¿No se escucha el juego? Ok, déjame entonces. Si no se escucha el juego... ¿Ahí se escucha el juego o no se escucha el juego? La cámara hasta la veo borrosa, no, hombre, estoy... O soy yo, son mis anteojos, no lo sé. Pues ya estamos consiguiendo el disco del buen Mississis para jugar con él. Vamos a entrar un ratito a jugar Mario Kart para celebrar su el aniversario de su página. Entonces vamos a ver qué show. Vamos a ver qué show. Saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches, señor Mysticis, ¿cómo está usted? ¿Será que ya se oye el juego, Gina Paola, o todavía no se oye el juego? Sí, la neta, sí le va bien a uno, nos irá bien a todos, ya verás. Gracias, mi hermano, gracias, muchísimas gracias. Te va a ir súper, gracias, Gina. Veremos que sí, yo tengo que escribir en una ventana aparte desde tu página, o sea, desde la publicación del directo, porque si ingreso directamente el directo me sale la ventanita que acepté las reglas del chat, lo cual acepto, pero igual me aparece ese mensaje. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Listo, Jogger? ¿Qué, baneaste el Jogger o qué pedo, perro? No se escucha el juego, amigo. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Y eso por qué será? ¿Por qué será que no se escucha el juego? Caray, me lleva. Siempre hay algo, carajo. Bueno, bueno, ¿se escuchará el juego por ahí o no? No, ahora ya no se mueve esta cosa. Ay, no. ¡Está tocándome! ¡No estoy tocándote! ¡No estás tocándome! ¡No te estoy tocando! ¡Tocándome! ¡El aire es libre! ¿Ahora qué le pasa a esto, caray? A ver si ahí se escucha. ¡Hombre, es esto, pues! ¿Para eso? No se escucha el juego. No, no me digan eso. ¿Ahora qué? Jaja, el cliente lo que pida. Conecta y desconecta la capturadora. A ver, conecto y desconecto la capturadora. Ahora, ¿y ahora qué? Hasta un error de esto me mandó. No haremos sala. Yo creo que vamos a hacer sala. Haremos salita. Un golpe listo y arreglado, a lo mejor, A ver, conecto y desconecto la capturadora.
ver, ahí desconecté la capturadora. La Switch no reacciona ahora. Ahora no sé por qué no reacciona. Tocándome. No estoy tocándote. No estás tocándome. No te estoy tocando. Tocándome. Al aire es libre. Déjame. Ay, paz. No. Estoy tocándote. Tocándome. Está tocándome. No estoy tocándote. No estás tocándome. No te estoy tocando. Tocándome. Al aire es libre. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Buenas noches, ¿qué onda? José Luis López, ¿cómo andas? Bienvenido, Gerardo Boniche, gracias por esa reacción. Ricky, gracias por esa reacción y por esas compartidas. José Luis López, gracias por esas compartidas. ¿Qué onda, Místicis? ¿Cómo andas? Hola, Mike, muy buenas noches. ¿Cómo andas? Tocándome. No estoy tocándote. No estás tocándome. No te estoy tocando. Tocándome. Al aire es libre. Digamos. De repente esta carrera va a aparecer de todas esas grandes. Se va a armar el desastre. Y cochinero. Por ahí. Y pues sí, ¿eh? No, pero... con los puercos. Ahí tu canal, Mystic, ahí me dicen que salude al buen Néstor. Saludito, Néstor. Así ahí veo a Néstor diciendo Try Hard en la Fuerza 5. Vale. Néstor dice que los saludes. Saluditos, Néstor. ¿Cómo andas? Bueno, ahorita comparto el disco, chicos. Aguántenme. ¿Vas a abrir sala, Místicis? Sí, ya la abrí. Ok, ahora te sigo. Ahí está el Discord en el comentario fijado, chicos, para el que quiera entrar a Discord, ahí vamos a estar. ¿Alguien me confirma si ya se escucha el juego? Y lleva la fregada. No te hace caso, güey, veo. ahorita. No, es que ya andamos acá en este show. Ya no hay tiempo para arreglar nada, si no se oye ni modo. ya se oye, solo que está trabado el video. No, hombre. No te hace caso, güey, veo. A ver, ahí está, ya creo que ya lo destrabé. Creo que ya se alcanza a ver bien el. Ahora, si quien guste entrar puede seguirme.
Chicos, quien guste entrar a las carreritas puede seguirme. Y ya estamos ahorita cuatro en la sala. Está la imagen detenida. No, ya lo arreglé, ¿no? Se supone que debo estar ahorita en el mundito ahí con cuatro personas. Deben de estar viendo eso. ¿No que no estaba trabado? Sí, sí estaba trabado. Te dije que sí. Te va a decir el Jogger, ve por una caguama, revisa los cables, dale un trago a la caguama, desconéctalos, dale otro trago a la caguama, conéctalo, chingate una caguama completa. ¿Se queda pegado? No, hombre, es esta porquería. ¿Cómo crees, Gina Paula? Se supone que ya ahorita ya... ya debe de estar jalando, no tengo ahorita problema. Ah, no, sí tengo problemas de FPS, es pinche porquería de Facebook. Ay, perdón, chicos, déjenme muteo. Esta cochinada, discúlpenme, no sé qué onda. Traigo problemas de FPS aquí en el Face. No sé si es por el internet, no sé si sea por Facebook. Se supone que ahorita ya estamos ahí en la salita. Estoy viendo el stream y ya se ve la sala. No sé si se escucha o no escucho. Facebook. Se supone que ahorita ya estamos ahí en... ¿Puedo entrar? Claro, claro, claro que sí. Nada más sígueme. Entra y sígueme. Si no me tienes agregado, sí me tienes, ¿no? Según yo, Josué, tú sí me debes de tener agregado. Pero sí, la sala está abierta. Somos cuatro todavía. Entonces, sigue habiendo lugares. Sigue habiendo lugares, chicos. Quien quiera entrar, adelante. La sala está abierta y pueden entrar en cualquier momento. Cualquiera puede entrar. Son bienvenidos. No sé, ¿escucha tu voz? No, ya sé. Bueno, no estoy hablando. Es que no estoy hablando. Turbio, Turbia, ¿cómo andas? Saludos, Sandrita, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Escucha tu voz? ¿Cómo andas, Sandrita? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué? Ay, no. Brian Vázquez, ¿cómo andas? Mi queridísimo Brian, saludos. Tocándome. El aire es libre. No soy el juego de nuevo, vale que eso, güey. No, hombre, puras fallas, ya sé. Bien, gracias. ¿Y tú bien, Sandrita? ¿Todo bien? Aquí andamos. ¿Qué onda, Brian? ¿Cómo andas? Saludos. Gavilán Córdoba, gracias por esa reacción al stream y esa compartida. No, ya te había dicho, ¿ah? Gina Paola también, Brian Vázquez, gracias por esa reacción, Sandra Onesama, gracias por esa reacción, ahí entra amigo, sí, ya vi.
Creo que ahí ya se empezó a escuchar, ¿no? ¿Alguien me confirma? Si, y según yo, ya se debe de escuchar. Followage de 173 días. Gracias, Gerardo Boniche, por ese followage de 173 días. Gina Paola, gracias por esos 179. Pues ya, si quieres, vamos dándole y ahorita que se sigan metiendo. Ahorita ya somos 6. Entonces, ¿por acá? Mira, acá si quieren también ya, más adelantito se vayan uniendo. Ahorita ya somos 6, ya podemos, si quieres, darle. Sí, normales, y si quieres 150, y pues ya las carreras que tú quieras que se vayan haciendo, de 4, de 6, y con bots en difícil, ¿no? Para no ser solamente nosotros. 50 carreras, 6 carreritas, CPU lo más difícil. Ahora sí, todo ok, gracias. Ya se escucha todo al 100, gracias, amigo. Gracias, ya se oye, gracias, Karen. Ya no le muevo. Por lo menos oyen las alertas. Ah, discúlpenme por no saber usar el OBS. Wolfsburg, gracias por esa reacción al stream. ¿Cómo andas, amigo? Bienvenido. ¿Cómo andas, mi buen Alex Wolfsburg? Al rato entro. Sí, amigo, cuando gustes. Aquí estamos, ya sabes. ¿Vieron cómo KL se me pegó para pegarme? Luego dice que no me hace nada. Luego dice que no me ataca. ¿Vieron cómo se hizo a la izquierda para pegarme? O sea, ¿lo vieron, chicos? ¿Lo vieron? ¿Todos lo vieron o no lo vieron? ¿Vieron cómo se me pegó a la izquierda? O sea, se hizo a la izquierda para justamente pegarme con su banana. Ya, pásalo. Éntrale, güey. Éntrale, Checo. Va, mi Checo, va. Al rato entro, sí, mi Alex. Déjame
Israel García, gracias por esa reacción. Checo Osvaldo Martínez, gracias por esas reacciones. Chicos, Luis Alba, gracias por esa reacción también. Bienvenidos sean todos. Vámonos, mansión retorcida, la pista de Karen. Karen, en los primeros tres, por favor, Karen, en los primeros tres. Necesitas quedar en los primeros tres porque es tu pista, ¿eh? No vais a quedar mal. Bueno, terminamos en segundo. Terminamos en segundo. Menos mal. Te cumplí bien, Karen Lisset. Bien, Karen Lisset. Guacha, Karen anda flamas en el carrito siempre. Karen es toda una pro en los carritos. Panamoji, gracias por esa reacción. ¿Cómo andas, mi queridísimo Pana? ¡Estás tocándome! Mi queridísimo Panamoji. ¿Cómo andas, viejo? ¿Todo bien o qué? ¿Con hacks quién no? Eso diría un baneador. Karen, ¿por qué soltó la banana? Yo no la estoy atacando, por el amor de Dios. Es increíble, güey.
O sea, ¿vieron, chicos? ¿Vieron cómo yo traigo una roja? ¿No se la tiro y me avienta una banana? ¿Y me avienta una banana la asquerosa? O sea, neta, güey. Neta. Yo no es que yo quiera ser mal pedo, güey. Traigo roja, no se la tiro y me avienta una banana para que me pegue, güey. O sea, vean nada más la asquerosidad de Karen. Nada, la cagué. Vengo al decirle a este streamer HDLSH que chifle a su M. Relio, gracias por esas 15 estrellas, perro. Muchas gracias y que tu madre tú también. Karen, eras la única que iba delante de mí y había una banana donde no había pasado nadie. Pero cómo, güey, si tú no ibas a... Bueno, está bien, ya. No diré nada, ya no me voy a quejar. No conozco las pistas nuevas. Esa no es nueva, güey, no seas payaso. Esa pista no es nueva, güey. Esa es de las viejitas. Gracias por esas 15, hijo de la chingada. El pinche liuta asqueroso. Muchas gracias, güey. Cuando yo te pego, lo reconozco. Pero ahora sí no te he atacado. Está bien, confiaré en ti. Según yo venía de adelante, pero no fuma mi princesa, solo fuma. Grrr, grrr. ¿Cómo andas, Iván Tamayo? La famosísima Beyoncé. ¿No está en online? ¿Quién no está en online? Ay, no. Iván Tamayo, gracias por esa reacción, mi querida Beyoncé. ¿Cómo andas, Iván? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo anda la pelona más rica y sabrosa del mundo? La pelona más sexy del planeta. ¿Cómo andas, perro? ¿Todo bien o qué? ¿Pista fea? Yeah.
Al 100 mi vida, aquí viendo a este hermoso, suculento y miembrudo hombre. Tiraron como 4 azules. Yo no tiré ninguna, ¿eh? Yo no tiré ninguna. Genial, gracias por esa reacción. ¿Cómo andas, mi Rolando? ¡Maldita sea! Hola a todos, llegué. ¿Qué onda? ¿Qué hubo, Marquitos? ¿Cómo andas? Ya estamos eliminados. Fuera de podio por esa última. De balas. Siempre que vas bien algo te pasa así. Ahí, por ejemplo, ya voy a rebasar a Karen y Karen choco con Karen, me da velocidad y me salgo de la pista. ¡Está tocándome! ¡No estoy tocándote! Increíble, pero cierto. Jensi Morales Cruz, gracias por esa reacción al stream. Bienvenida.
¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Jensi? Seas idiota. Ese chacaroto, no mames. ¿A qué va aquí en cuarto ese güey? No mames, pinche chaca. De chillón. Bueno, no vale la siguiente, para mí sí. Vale, vale. Güey, es que vas en quinto y vaqueas verdes, güey. No seas pendejo. Buena Karen, buena Karen. Sí, somos 9, quedan 3. Ni verdes tenía, nambres. Va a sacar el video, va a sacar el video. ¿Cómo andas, Jensi? ¿Todo bien o qué? Si sigues por aquí. Ya te había preguntado, pero nada más dijiste saludos. Espera, ¿están en Discord? Sí, en el Discord de. En el Discord que está en el comentario fijado. Deja de vaquear cuando vayas quinto, pues sí, güey. No quiere subir a cuarto, güey. Prefiere mejor quedarse en quinto.
No, hombre, Marquitos, qué mala noticia. Un abrazo, amigo, que todo esté bien y que tengan pronta resignación ahí en tu familia. Lo bueno es que te pudiste despedir. Así que ánimo, amigo. Ánimo, ánimo. ¿Qué onda, Félix? ¿Cómo andas? Bienvenido, saludos, saludos. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo andas? ¿Todo bien o qué? Aquí todo bien, amigo. Aquí andamos, dándole. ¿Estás viendo el partido del LAFC contra el León? No, 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 para nada. Bien, hoy me toca jugar fútbol otra vez. Pero no te olvides ganar carrera, nombres. Ahorita vemos si ganamos una. Kevin Chicaiza, gracias por esa reacción al stream. Y no, no andamos viendo el partido. Voy a salir rápido a recoger unas cosas y regreso, chicos. O sea, esta carrera va a quedar en 12, ¿eh? Gracias, amigo. Suerte a ti también en el fútbol, güey. Que metas muchos goles, perro. Que metas muchos goles. Atentos al partido. Es de la Conca Champions, ¿no? No, es de la Nations League, ¿no? Es de la Nations League. Thank you.
Ah, ya me desconectó de todos modos. Bueno, ahorita vengo, chicos. Hemos vuelto. ¿Qué hubo? Nos sacó esta madre. Let's go. Si Karen me dejara ver cuando está conectada. Ahí está ya la sala, creo que nos sacó a todos, ¿no? Creo que nos sacó a todos, chicos, entonces vuelvan a entrar. Ay, Dios, corrí mucho para mi edad. Mi gordura y todo, nombres. Ah, ok, sí, ya estamos entrando. Nos sacó a todos, creo. Yo bajé rápido por mi comida porque me la mandaron, entonces ya. Miguel Ángeles, gracias por esa reacción. Muchas gracias por esa reacción, amigo. Ay, Dios. Ahí entró el Alex Wolfsburg. Cayó, sí, se cayó, sacó a todos, es correcto, Checo. A todos se cayó. Digo, a todos sacó y se cayó la sala. Pero ya está la sala abierta otra vez, chicos. Ya está la sala abierta otra vez. Al parecer hubo un problemilla. ¿Cuándo te vas a transformar en una bella chica? No, hombre, ya no, ya. Una vez en la vida y ya. Ya después más adelante igual ponemos una metita de estrellas para que regrese el hilo. Chicos, me cansé, nada más bajé rápido a la entrada de los departamentos y ando ya bien madreado. A ver si ahora sí ya sale mi pista. Bueno. ¿Qué onda, mami? Ya, mami. Sí, ahorita lo meto. Ahí. Lilo solo sabe jugar Maker y el cigarro, amigo. Ahorita lo prendemos.
Para reponernos de la corrida, mira. De la carrera que nos fuimos a dar ahí abajo. Señores, remontada épica desde el onceavo lugar hasta el segundo. Remontada épica. ¿Qué rayo de miércoles, nombres? Sin Yolanda Mari Carmen, sin Yolanda Mari Carmen. Sin Yolanda Mari Carmen. Un charraño lo dañó todo. No, mira, quedé en segundo, no me dañó nada. Al contrario, me benefició ese rayo. Venía con estrella y champiñón. Así que fue una bendición ese rayo. Yeah.
rápido, rayos. ¡Está tocándome! ¡No estoy tocándote! ¡No estás tocándome! ¡No te estoy tocando! ¡Tocándome! ¡Al aire libre! ¡Venga, venga! ¡Venga, señores! Carla ER, gracias por esa reacción al stream. Alex Gambortado, gracias por esa reacción al stream. Oli, oli Carlita, ¿cómo andas? Bienvenida, saludos, saludos. Cómo andas Carlita? Alex Gambola, Stitchy, buenas noches. ¿Qué huele, mi Alex? ¿Cómo andas, perro? Saludos, saludos, bienvenido. Cómo andas, mi Alex? ¿Todo bien o qué? Conste, Karen, que gané legal, ¿eh? Pude haber usado esa roja en contra tuya y la vaqué. Para no pegarte. Gané legal la carrera, ¿eh? No te hice daño. La vaqué y usé mis hongos para adelantarme, así que la gané legal. Yo no he visto a mi mejor amigo Marz. No, ya anda fuera de los streams. Sí, todo bien, Stitchy. Qué bueno, mi Alex, me da gusto. No, el Marz anda por ahí, anda por ahí. Anda desaparecido de los streams, se tomó un break. Bien, está bien. ¿Ese pelo azul está en la banca? Yo creo que sí. Mira, Karen, ni siquiera me felicita. No, yo sé que no estás diciendo nada, pero para que veas que lo hice de la manera más legalita. De la manera más legalita, amiga. De la manera más legalita, sin hacerte daño, todo acá, amor y paz. Ahí vas a ganarme mi dólar. Te estrellaste tú solita, lo siento. Rayo tarado. Bueno, pudo haber sido peor. ¿Por? No, pues no sé por qué. La verdad es que no sé por qué decidió tomarse un tiempecito, mi Carlita. Y pues ya, ¿qué te digo? ¿Cómo puedes irte por arriba en las carpas? ¿Yo choco o me caigo por un agujerito? ¿En serio? ¿Cómo crees?
Pues nada más es puro desliz, no te caes. ¡Hala! Ya van bien pegaditos. Yo elijo al personaje que se me dé la regalada gana aquí, donde sea, y no tengo que ver con luto de nadie. Bueno, cuarto, señores. Ya nos quitaron esa coronita. Ave Andrade, gracias por esa reacción al stream. Bienvenido, Ave. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Qué onda? ¡No! Me quitaron al final la corola, el primer lugar. Bien, KL, GG. ¡No estoy tocándote! ¡No estás tocándome! ¡No te estoy tocando! ¡Tocándome! ¡Al aire es libre! Ponte trucha, ya sé. ¿Me dedicas el puesto 1, Stitch? No puedo, no califico a esos lugares. En una carrera a lo mejor, pero... Por acá nadie. GG, Stitch, pues un segundo por lo menos, ¿no? Ya se enojó, ya se enojó. Buen 2, gracias Gina. Estoy jugando con jugadores buenos, así que no pasa nada.
¿Quién ganó? No miré. Karen. Ganó Karen. KL. Sorry, amigo. No, no te apures. Está bien. No te enganches. Ignóralo. No te enganches. Itch, a menos quedaste en podio. Sí, ya quedamos en podio, por lo menos. A mí no me engañas. Ese mandadito era para hacerte la limpia. Por eso andas ganando. No, hombre, ojalá fuera bueno. GG, gracias por ese GG, aunque es para Karen. Para Karen. Karen cada vez se rifa más y más en los carritos, sí. GG, Karen y Stitch, gracias, Brian. Vamos, sí se puede. Venga, Karen. No dejaré de escoger Mansión Ninja hasta que salga. Ya van 10 carreras y no sale la maldita pista. 10 carreras y no sale. Mansión Ninja Good. Sí, es la buena. No le gusta casi a nadie, pero a mí sí. Ah, carajo, no le atiné al doble. Me alcancé a dar con la banana. Señores, buena. A mí también me gusta mucho esa pista. Sí, es muy buena. Gina, salud. Mira, aquí te guardo Coca-Cola. Aquí hay para ti también, Ginita, Coca-Cola. Claro que sí. Buen primer lugar en la pista de Gina Paola. Sí. En una de las pistas de Gina, sí. GG dedicado para Gina, porque es su pista. Nada más me la pasé cayéndome. Chechaca, güey. Menso. Parece que sabes jugar a veces parece. Otras cuantas regreso a mi realidad. Otras cuantas regreso a mi realidad y vemos que no. GG, gracias, Karen. Aquí hay Coca-Cola también. Salud. ¿Dónde las nuevas no las conozcan, hambres? No tengo nada de expansión y aparte manco. Pues juega con la cuenta de Yari. La Yari sí tiene expansión, ¿no?
alambres. A ver, los leo. ¡Pachanga! ¡Sí! Hola, buenas noches, Bofo. ¿Cómo andas? Bienvenido. Gracias por esa reacción al stream, Bofo. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, mi Bofo? Saludos, saludos a ti, para ti también. ¡Pachangas! ¡No! Estamos jugando carritos. Che, bala de mierda. Hinche Mike siempre es en la rampa final. ¿Por qué, Will? ¿Qué te hizo en la rampa final? ¿Te aventó algo o qué? ¿Te aventó algo o qué? Mira el Alex Wolfsburg, nombres, véanlo. Ay, no. ¡Está tocándome! ¡Tocándome! ¡Está tocándome! ¡No estoy tocándote! ¡Ah, estás tocándome! Oscar Montaño, gracias por esa reacción al stream. ¿Cómo andas, mi Oscarín? ¿Qué dice la buena vida allá en... allá en la Riviera Maya? Tokio. Iba con bananas y las cogí y me caí. ¡Hombres, qué hago! ¡Ay!
Bueno. Ya gánales, nombres no puedo. Puro pro. Uju, vas en 10. Bueno, terminamos en sexto. Terminamos en sexto. No estuvo tan mal para ir en 10. Ya puedo morir feliz. ¿Por qué, güey? ¿Ganaste una? ¿Ganaste esta, güey? No vi, güey. ¿Cómo andas, Efren? Saludos, gracias por esa reacción sota. ¿Cómo andas, mi queridísimo Efren? A ver qué nos puso el Oscar Montaña, si es que nos saludó. ¡No estás tocándome! ¡No te estoy tocando! ¡Tocándome! ¡El aire es libre! Eso, buena Shaka, buena Gigi, perro. Que yo sepa, con la estrella no puedes romper la pared, mi Stitch. En efecto, no puedo. En efecto, no se puede, ni las paredes, ni las... Venga, es la última carrera, chicos. Veamos si volvemos a quedar en podio o nos sacan de podio. Estrellota, dedícame un GG también. Ahorita voy. Dedícame una y un jefe también, 10. No la vi. No. Ah. Ya valimos madre. Fuera de podio, mira, ¿qué te dije? Fuera de podio, noveno lugar. Así como vas, me vas a dedicar el 12, ya sé, güey, te dediqué un 9, güey. Gracias por esas 10, amigo. Muchas gracias por esas 10 estrellotas, pero ahí está tu 9. Y Magali Escobar, gracias por esa reacción al stream. ¿Cómo estás, hermosa? Ay, no estoy tocándote. ¡No estoy tocándote! ¡No estás tocándome! ¡No te estoy tocando! ¡Tocándome! ¡El aire es libre! Hasta que salga. Pero por lo menos la otra sí te la voy a dedicar, amigo. No te preocupes. ¡Hala! ¿Ya entró Mars? Sí, ya entró Mars con KL.
fue bueno mientras duró. Juego la última, amigos. Dale, Will, muchas gracias, güey. Dale, dale, muchas gracias por entrar. Hola, hola, hermoso. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, hermosa? ¿Cómo te va? ¿Qué haciendo? Pero es que así no se puede, güey. Vean cómo a todos les dan hongo, estrella, bala, y a mí me dan hongo y hongo, güey. Nada más. Así como chingados voy a poder. Vean nada más, puro hongo. Bueno, hay una estrella, por lo menos. Bien. Aquí echando chela con Don Pinochardo. Salúdamelo, salúdamelo. Salúdame ese perrillo asqueroso. ¿Quedaste fuera del podio? ¿Me extrañas? Sí, güey, ya sé. Soy un asco. Hasta que salga, señores.
¿Cómo no llegó, güey? Ya regresé, chicos, ya regresé. En primero, pues, no pude, Karen, quedé en segundo. Podio en mi pista, sí, quedé en segundo, pero tenía que haber quedado en primero. ¿Te quejaste tanto que te salió bala en tercero? ¿Cuál bala en tercero, güey? ¿Cuál bala en tercero, chismoso? Buen dos, gracias, Gigi, por ese... por ese segundo, gracias, gracias. Bueno, pues ya ahora sí podemos cambiar de pista. Lo mío no es carritos. Ay, si siempre has presumido que es lo tuyo, pues. Ahora, ¿por qué no? Siempre has presumido, siempre has presumido. Esto se está volviendo personal, Stitch. Todas las carreras andas pegándome. Ay, che, Mike. Ay, che, Mike. Perdón, Mike, perdón. No es mi intención, Mike, no es mi intención. No me fijo quién está enfrente, nada más le pego. No, como juego de ocasión, nah, hombre, espero que sí, siempre decías, pues. Me pegué sin querer. Ya me tiraron, ya me tiraron. Yeah!
Bueno, cuarto, no importa. Hombre, ese Mars nos va dando con todo, ¿eh? Ese Mars nos va dando con todo. Esa Kyle impostora nos va dando con todo. Tres pistas, tres primeros lugares. ¡Qué manco! ¡Cállese, perro! ¿Dónde está usted? Buen cuarto, ahí andamos, estamos en segundo general. Esa Kyle impostora nos está dando en la madre. Nos está dando con todo. Me dejaron en cuatro. Uy, qué rico. Qué rico ese cuatro. Ángel David, gracias por esa reacción. ¿Cómo andas, mi queridísimo Ángel? ¿Está el Team KL? Sí, están las dos KLs. KL original y KL pirata. ¿Acaso dije Stitch Manco? ¿Te estabas diciendo tú solo, güey? Tenía que desquitar el mic ahí, mire. Damos un poquito para que nos dé el doble ítem. Y nos dan hongos, no, hombres. Ahí perdimos el podio. Ah, bueno, no perdimos el podio, venga.
Gigi, Karen, ¿no es Mars? Es el Mars, es el Mars. Es el Mirs. Bueno, bueno, quedamos en segundo. No estuvo tan mal, no estuvo tan mal. Ya, y mejora otro segundo. Sí, Gerardo, ya otro segundo. Otro segundo, otro segundo. Iré a Fall a sumar coronitas mejor. Gracias por las partidas. A ti, Will, gracias. Buen amigo, gracias, Karen. Gracias, Karen Aile. Nos salió de puro churro un segundo más. Empataste en tercero, ¿no? Te vi. Ahí empataste en tercero con el Luis, ¿no? Con el buen Luis. Hola, Shaka. Nombres, nombres. No. Ya llegó por quien llorabas, te excitabas y todo lo que termine en abas. Ay, chiquita, ¿cómo estás, Anita Gwendolyn? Hermosa, preciosa, chula. ¿Cómo andas, bebé? ¿Todo bien o qué? Besos para ti. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va, mi hermosa y chula y atractiva Ana Gwendolyn? ¿Todo bien o qué?
¿Todo bien o qué, mi amor? Ah, besos para ti. Gracias por esa reacción. Sota, Víctor Walter, gracias por esa reacción. Eso jamás se volverá a ver. Que bolista que... ¡Ah, perro! ¡Traes corona, maldito! ¡Traes corona, pinche chaca, eh! ¿Quién te viera, perro? Buena, güey. Buena, chaca, buena. Lo hubieras tomado screenshot, güey, lo hubieras tomado screenshot. ¡Ay, no seas pendejo! ¡Ah, mames! ¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, mi Vic? ¿Todo bien o qué pedo? ¿Todo bien o qué? Gracias por esa compartida también, amigo. Muchas gracias también por esa compartida. GG, gracias, gracias por ese GG, Gavilán. Mars. ¿Por qué, güey? ¿Te está haciendo la vida imposible o que te has hecho acreedor a un rival débil? GG, gracias, José Luis. Gracias, amigo, por ese GG. Jonathan Rincón, pique, gracias por esa reacción al stream, amigo. ¿Cómo andas? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido, Jonathan Rincón. Thank you.
Pinche parejita juega junta. Hola, hola, Manco, Karts, ¿cómo vas? ¿Todo bien, Jonathan? Aquí andamos manqueando como siempre, ya te la sabes. Ya te la, you know. Ya te la, you know. Aquí estamos manqueando como siempre. Ay, ay. Cállese que no estoy ganando. Ya llevas 200 pesos en monedas. Venga, güey, todavía te falta un poquito. Todavía te falta algo. Solo a ti se te ocurre irse de jeta con Don Pisotón cuando cae. Ya sé, güey, ya sé. Soy especial, entiéndanme. Rayo, venga. Entró a joder ese pinche Rick One, de veras. No, hombre, es tercero, güey. Pinche Rick One, solo entraste a cagar la puta partida, cabrón. ¿Tú quieres que arda el mundo si juego con la cuerda y con la cuenta de Yari? Jaja, si apenas me presta mi juego. ¿Hombres? Es que te deje entrenar nada más. Ahorita me llamó mi abuela, dijo que si me porté bien en el funeral para despedirme de mi abuelo, pero cuidará desde arriba, claro que te va a cuidar desde arriba, amigo. Ya verás que sí. Wario.
Team Rosalina for life para Will. No, hombre, si el Will ya se fue. Vamos, 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 vamos. Otro arco iris. Rainbow Road. Rick Wang, gracias por esa reacción en el stream, perro. No.
siempre choco y me sacan a mí. ¡Hombres! Sí, sí, aquí ando. Aquí ando, ¿qué pasó? No, pues sí, le estaba comentando a la gente que en una de las rondas que tenía en la mira y yo... Ah, no, 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 ¿sabes qué pasó ahí? Que te caíste y reapareciste con Estrella y justamente reapareciste encima de mí. Entonces me encabroné porque dije, ¿cómo es posible que justamente reapareciste y te pusiste la Estrella y caíste encima de mí con la Estrella? O sea, se me hizo ilógico que reaparecieras y me cayeras encima. Alguien me pega o algo, siempre digo, ¡ay, qué cerdo, qué marrano! Cosas así, para que no te sientas ofendido. Sí, no, no, no lo digo por que seas tú o algo, sino que así soy nomás. Ajá, sí, sí, sí. ¡Ah, quién fue el perro asqueroso que me aventó el boomerang! ¡Oh, maldito Rick Juan, te voy a matar, desgraciado! ¡Ah, el boomerang! ¡Asqueroso! Buena, güey. Ahorita voy por ese Rick Juan. Ahí está, traigo estrella. Dale. No le di. Ah, pero eso sí le di. Vámonos, no sé quién le di. Ah, sí, pero sí soy bien este castrocito. Ahí está, le di. Ándele, ese pillo. Tome la venganza. Ay, pero me fui por el. Todos contra todos dándose en la madre. Parece Smash. Y ahora hay aquí en la plus madrazos. Y ahí dice, ya no me importa ver si juego bien o no, ya lo que me importa es darle madrazos. ¡Está tocándome! ¡No estoy tocándote! ¡No estás tocándome! ¡Oh, perro! ¿Quién me iba a dar con eso? ¡Ay, te volví a dar, capitán! ¡Capitán! ¡Ya alguien me dio atrás, hijo de su madre! ¿Cuál le iba a dar? ¡Es que pinche chacaroto, púdrete en el infierno!
Hay un dios, perro, hay un dios, hay un dios. El dios del car te va a castigar por pegarle más. Nombres, ya quedé en noveno, nombres. Pichón que soy. Sí, pero así soy, ¿eh? No creas que... Es como siempre les he dicho, igual que cuando juego con la Grace. Siempre les decimos, güey, lo que digamos en el juego es... En el juego, o sea, no... Literal, estaba gritando: cerdo asqueroso, ¿cómo reapareces si me matas? Ya sabe. Sí, fui yo. Pero pues es parte de... Es lo que te digo, que luego no entienden, ¿no? O sea, hace poquito se enojó una persona porque igual estábamos diciéndole: nah, qué cerdo, está vaqueando y no sé qué. Y la madre se enojó y ya no quiso jugar, ¿no? Pero, pues digo, es parte de, güey, o sea... Igual y tú no te metes al Discord y no nos dices nada, ¿no? Pero, pues igual si te metieras al Discord y te pega alguien, a lo mejor se te sale un... ¡Ay, no manches! O un... Vete a la no sé qué, o algo se te sale, ¿no? Porque, pues, estás jugando y... Se te sale. O sea, si estás en la comodidad de tu casa, seguramente esa persona también nos está metiendo la madre en la comodidad de su casa, ¿no? Pero simplemente no se mete al disco y no lo escuchamos. Pero seguramente se le sale alguna maldición cuando le pegamos. O sea, creo que es normal. Pero digo, no es con la intención de fastidiar a nadie. Se te sale simplemente. La parte competitiva que tienes hace que te salga una maldición cuando te pegas, cuando pierdes. Ya me dieron con las bananas el Mike. Hace rato el Mike me estaba reclamando. Y me dice: oye, ya me tienes hasta la madre, en todas las carreras me estás pegando. Y digo: hey, pues yo no veo quién le pego, tío. Yo veo a alguien enfrente y le tiro lo que traiga, ¿no? Yo no me fijo a veces si eres tú o no. El Mike se tira del gabacho, ¿no? ¿Eh? Ah, ¿se me presentaste? Ah. Navalita. No, ¿por qué estoy haciendo eso? Nada más, qué asco, qué idiota soy. Vámonos, que salga algo bueno. ¡Hombres! ¡Ajá! ¡Boomerang asqueroso! El de adelante de ti traía boomerang. No sé quién iba adelante de ti. Fue el Luis el que me aventó el boomerang. Hacia atrás. Lo vaqueó. Y me lo tragué completito. ¡Hombres! Me fue re mal. Ya había quedado por lo menos en podio las últimas dos. Buena. ¡Hombres! Ya había quedado dos en segundo lugar. Pero ve, ahorita quedé en octavo, ¿no, hombres? No me ganaron los bots de puro milagro. Si no, qué ridículo, imagínate. Hasta los bots me hubieran ganado. Sí. Adelante. Sin broncas. ¿Quién se nos fue? Se nos fue el Mips. Pues Carla, gracias por esa reacción al stream. Leti, gracias por esa reacción al stream. Perdón por decirlo hasta ahorita, pero andaba concentrado en las carreras.
Ah, no, dile que no. O sea, es parte del juego. Yo digo, en ese momento grito, pero es parte del juego y sé que obviamente vas a vaquear cuando ya estás llegando a la meta. Pues sí, pues ya estás llegando a la meta, ¿quién le pega? Si no hay nadie delante de ti, pues mejor vaqueas. Y le jodes al que va atrás. Pues claro, claro. Yo siempre he dicho que en este juego no hay amigos. Por más que quieras así como que, ay, no le quiero pegar y todo, de repente a lo mejor sin querer se te pega con una banana o con las rojas y te pega y a lo mejor no lo hace a propósito y si te vas a enojar porque, pues no, o sea, a lo mejor no hay amigos y ya, nos damos con todo. Digo, a lo mejor si estás jugando en regionales o algo contra gente desconocida, pues dices, va, ¿no? Pero aquí son partidas entre nosotros, entonces pues nosotros sí nos tenemos que atacar. ¡Hombres! ¡Ay! Ah, pero luego viene a reclamarme que yo soy el que le pega. ¡Ah, no! No le gusta que yo le pegue, pero sí pegarme. ¡Hombres! ¡Hombres! Ah, estás en la minga, Mike. Estás en la minga. Te va una poquita, Mike. Ah, estás escondido. Ahorita se llama esta. ¡No! ¡Me rayo asqueroso! Traía una roja para ese güey. ¡No, hombre! Traía una roja para el Mike. ¡Pinche rayo! Estás en la mira todavía. Ah, ya me pasó. ¡No! ¡Alguien me empujó! ¡Ah! ¡Ah, cochino Luis! ¡Buen Luis! ¡Ya se la tengo contada, Luis! ¡Van dos! Ahí está, le pegué al Mike. Sí, claro. ¡Se dulce! ¡No! ¿Quién me dio? ¡No! ¡No agarré el doble! ¡Qué menso! ¡Hombres! ¡No! ¡Me dieron como 20 cosas al final! ¡No, hombres! ¿Cómo falta que me dé esa bala también? ¡Rayo! ¡Hombre, qué asco! ¡Ándele, balita! ¡Sí! ¡Tercero, papá! ¡So, bien! El asqueroso del Mike. Era yo. Es que a veces no es bueno tirarlas todas de madrazo, sino tratar de darles de una para guardar y darle a otro. Si están en rango, porque si están lejos, pues sí tíralas. Ay, tíralas, ¿no? Pero si están en rango, están cerquita, pero nada más usa una. ¡No estoy tocándote! ¡No estás tocándome! Si llegas, guardas para las otras. ¡Tocándome! ¡El aire es libre! Kirby Azul, gracias por esa reacción al stream, amigo. ¿Cómo andas, Kirby? ¿Cómo vas con ese farmeo ahorita que anda? Cada ronda te da 50 fragmentos de corona. ¿Ya viste esa modalidad, Mysticis? Juegas. Hay unas misiones que te dan 45 fragmentos solamente por jugar una carrera. Que son las de abajo, las de creadores. Bueno, las de Fall Guys, que son de niveles, los niveles nuevos, ¿no? Más aparte te da 5 fragmentos. Entonces, en total, cada carrera que dura un minuto y medio, te da 50 fragmentos de corona. Si la pasas. Pero pueden pasar todos. O sea, no hay. Si entran 10, los 10 ganan si la pasas.
Entonces gana 50 coronas, o sea, casi una corona cada partida. Entonces pues, para mí es un buen. Y todavía quedan 8 días para eso. ¿Eh? Sí, son de las misiones que son repetitivas, que les llaman repetitivas. Entonces digo, cada vez que juegas una ronda, a este juego. Tienes las cosas que tienes que realizar. Ey, te va a me batear la banana asqueroso, perro maldito. Ándale, perro. Sáquese, güey. Su cara, perro. Así se anda. Ay, ahí viene el Maxito, ahí viene el Maxito. Ándale, perro. En su cara, papá. Te la embarré en la jeta, ¿viste? Bueno, la concha, güey. No, bueno, también soy muy feo. El caparazón. ¡No! No la cagues. Uy, me robaron mi prote. ¡Rayo asqueroso! ¡Hombres! Y es que deslizar luego después del baño está bien perro. Como que se ladea, se va chueco. Ajá, sí, pero el primer rayo, o sea, el primer desliz. No, me estrellé con Luis, qué bruto es ahí. ¡Nombre, los poquitos! ¡No, perro! ¿Quién me dio? Ese seguro fue el Mike. Ese seguro fue el... Sí, a huevo. O sea, no, sí, claro. Sabía que había sido tú, marrano. Sí, sabía que había sido tú, cochino. Y todavía lo niegas, güey. ¡No, no agarré nada, carajo! ¡Ya valí madre! Esa bomba, pero no la vente. Ay, no, me dio la azul. Esa payasa. No, me dio una vez. No, ya. Algo más que me pegue, me van a dejar en 12. Me da falta que me traiga esa banana, ¿no? No, hombre. No, cómo me choca que vas. Ya más o menos vienen al final y te pegan 420. 4000 cosas encima. Y de ir en cuarto, tercero, te dejan en 11. Ya habíamos escogido Valle y Yoshi, ¿ahora qué quieren? Vamos a regresar con mi mansión ninja, claro que sí. Uy, me encanta esa pista. Soy mega fan de esa pista. Ya. Sí, no, yo lo que es mansión ninja soy así súper mega fan. Es la única pista que digo que más o menos sé correr. O sea, soy bien manco para jugar, pero esa es la única pista que yo digo que más o menos juego, pues, digo, decentemente bien. Ah, esa también me gusta, la del pinball de Gualviño. Y la Monte Chocolate. Pensé. Nadie me puede decir nada que haya bateado porque iba en primero. El primero sí puede batear. El primero tiene permitido batear. Ya si vas en sexto, séptimo, es una payasada que estés bateando. Les gusta a veces. Ah,
pinches perros. Ahí te va otra. No, ahí te va otra para atrás. ¡No, hombre! No, hombre, me tocó, ya me la aplicaron. 10 pinches rojas. ¡No! Ándale, me ayudó a haberme estrellado. Me ayudó a haberme estrellado, me libré del azul. Primer lugar, claro que sí. En la cara del Mike, claro que sí. En la cara del Mike. Ese primer lugar. No, ¿a poco me vas? Ah, no, pensé que me iba a sacar. ¿Eh? La venganza es dulce y es un plato que se sirve. ¿Cómo se llama? Frío, ¿no? Sí, ¿no? Frío, algo así. ¿Esa también ya salió? ¿Cómo no? No. ¿Sí? Ya van como dos veces que la jugamos, igual la otra. No, la que todo el mundo se cae. La que todo el mundo se cae. ¡Cálmate! Entonces, la que todo el mundo nos caemos, güey. Eso. Soy Toad. ¿Quién es el Toad? ¿Es un bot? Ah, no sé quién le dije. No, es el Rico, hombre. El perro asqueroso. Pinche Rico, nada más entró a joderme la vida. Esa roja. Ah, pero mañana. Capi. Eso. ¿Me dejaron mi banana? Eso. ¿Quién me está apuntando con su número? No, me tragué esa banana, pinche Nips. Nips, cochino. Ya me dio la azul. Bueno, la azul me hizo que no me diera la roja. Pues eso, vaqueo como de 20 conchas para atrás. Bueno, sí, creo que hice podio, tercero. Regresamos a la senda del triunfo con los podios. Solo voy a decir, en su cara Mike, en su cara Capitán Faye.
Odio para el manco del Stitch. Les debería dar vergüenza, ¿eh? Deberían sentirse mal. Hace rato le di a un farmeo. Mis cálculos me dicen que llegaré a 6,000 en 9 días. ¡Ah, perro, pinche Kirby! Estás enfermo. 6,000 coronas. ¿Cómo te gustan las bananas? ¿Y te las comes por eso te dan bananas? Claro, obviamente. No, ahora es a ti por tomarnos en cuenta en hacer parte de ese aniversario. Y pues ya sabes, te deseamos el mayor de los éxitos y que sigas ahí creciendo y que te vaya muy bien, amigo. Años, pero ya lo retomé. A raíz de la pandemia lo retomamos. No, una más, era una más. No me gusta esa pista. Ah, sweet, sweet, el cañón dulce. Sweet, sweet canyon. Hongos, cochinos, ladrones. Mike. A ver, Shaka, vas a ver, te voy a prender, asqueroso. Vas a... Me prendieron en la... El pleito no es contigo. Tengo que ir por el chacaroso. Mike me piche. Luego me quitas el doble. No, hombre, si luego me pega una roja. Del Rick Juan, tengo maldito Rick Juan, te odio. Me sembraste hasta desgraciarme. Me rebasa una bala, no, hombre. ¿Sigo? Los bots quedaron arriba de mí, ¿no, hombres? Dos bots arriba de mí, no. Sí, luego spamean bien duro, ya son un buen de cochinadas. Entre más nivel haya, como que los bots también suben de nivel.
O sea, si por ejemplo empiezan a ver que como que los primeros lugares se adelantan mucho y todos los bots se ponen más perros. No sé. Sí, está bien. Nombres. Tres puntos, nada. Bueno, nada más tengo a 5 puntos con Mike. Voy sobre ese Mike. Se estrelló el Mike conmigo. No hace falta que lo ataque, solito se da en la madre. Solito se estrelló, dijo. Ahí está el Stitch. No me le pego al Stitch. Adiós, Luis. Espero te haya gustado mi estrella, amigo. No, me gustó la roja que me metió el chatarón. Perdón, Capitán Fail. ¡No! ¡Me caí! ¡Carajo! ¡No, hombre! Se me acabó la estrella justo aquí. Tráguense esa bomba, pero... ¡No! Eso, chocó el capitán. ¡Ay, ay, ay! No, nos ganó Mike. Quedó en tercero. Ya se me fue como... No, 10 puntos. No, hombres. Hombres, ya valió. GG, Mike. Todavía se puede, todavía se puede. Faltan dos carreras. En dos carreras puede cambiar todo. Dejen jugar sola Karen, así con Chemars. De vuelta, ¿qué pasó, mi Kevin? Gracias por regresar. ¿Cómo que en 10, amigo? No, hombre, pues soy bien piñata para jugar. No, no, tienen que ser las... ¿Ves que están los shows normales? Y en la parte de abajo están los shows como de... que van cambiando los creadores de Fall Guys. Que son una, son pistas diferentes cada... Creo que cada semana o cada X tiempo. Tienes que jugar esas pistas. O sea, puedes jugar cualquier show al final de cuentas, pero esa es más, eso es para hacerlo más rápido, pues. Ajá, para hacerlo más rápido. Porque digo, es una ronda donde todos califican. Ajá, la torre de no sé qué y la tabla de no sé cuánto.
¿Cómo no alcancé a brincar ahí? ¡No, rayo asqueroso! Azul, azul, bien. Bien, azul, gracias. Primero en mi pista, porque en mi pista se me respeta, papá. Porque en mi pista y con mi gente se me respeta. Claro que sí. Mira, ya nada más a 4 puntos, Mike. De 10 a 4, ¿eh? Voy a salir para que se quede jugando más y pueda ganar. Ya me voy yo. Ya se andan peleando acá. Asquerosos. Sí, en mi pista se me respeta. Así es, Gerardo. En mi pista se me respeta. Ay, sí se salió el Shakaroto. Pinche Shakaroto, mamón. ¿Por qué te sales, payaso? Vale, suerte. Va, va, va. Sí, yo creo que igual acá. Mañana tengo una entrevista de trabajo a las 11 de la mañana, entonces hay que dormir temprano para estar al 100, estar al 100. Gracias, gracias. Esperamos que todo salga bien. Ahí está, mira, senda arcoiris. Ahí está, claro que sí. Bueno, es Ice Outpost, que es una de arcoiris también, ¿no? Ah, no, no es cierto, esta no es, no entra en esa categoría, perdón. Les hagas caso, cariño. Siempre van a joderte que más le ayuda y que no se chingue. Les hagas caso. Rick Juan. Ay, mira, quien te cogió la luz. ¡Oh, Karen! No, asqueroso. Contigo, pues por eso dije que no puse muy. Ay, qué menso, quise agarrar la tapa. Ay, qué tonto. Bueno en esto, de verdad.
manches, no manches, ¿es en serio? Nombres. Qué menso, qué menambres. Ay, ya ni llegues, qué vergüenza. Le voy a echar a perder al final. Nambres, ese Stitch. Bueno, al menos no me ganaron los bots. Al menos no me ganaron los bots. Y muchas gracias. Y muchas gracias a todos por haber jugado. Y bueno, pues ahí estamos cuando se ofrezca, ya sabes. Un placer. ¿Va? Va, pues muchas gracias y un abrazo. Un abrazo a los dos. Cuídense y descansen, ¿vale? Buenas noches, nos vemos, bye. Chicos, muchas gracias a los que pasaron a jugar, Karen, ahí le da las gracias al Mars, Will, Rickman, el Capitán Fail, el Mike, Luis, todos los que entraron, no sé quién me falte, por ahí estuvo Green Day también, y bueno, pues todos los que jugaron, muchas gracias a los que estuvieron, Shakaroto, Shaka, muchas gracias también a ti, Shaka. Bueno, pues ahí estamos, nos vamos ya. Hay que descansar, mañana es un día bueno para bueno, pues es un día para ver si podemos conseguir chamba. Entonces vamos a echarle ganitas y que todo salga bien. Entonces, Miguel, muchas gracias, Mike, por pasarte. Cuídate mucho y GG's para todos. Cuídense mucho, pórtense bien, los quiero, gracias a todos. Nos vemos. Bueno, vámonos, si me acompañan a hacer un raid. Vamos a ver quién está. ¿Quién está? Vámonos con Luna Pop. Vámonos con... No, vámonos... Vamos a ver quién está. ¿Quién tiene menos? Ah, pues mira, Soy Fredito está jugando Maker. Está jugando Mario Kart. Si me acompañan con Soy Fredito, se los agradecería mucho. Vámonos con Soy Fredito. Y les mando un fuerte abrazo, chicos. Cuídense mucho, pórtense bien. Vallito.